atribuciones, imputarla. Y lo he dicho antes también, esto va al hilo de lo que he dicho, es decir, esta jerga nuestra, junto con que te ponen a disposición de un juez, hace que la gente piense ya que te van a condenar, que el propio juez te condena. Imputar no significa nada más que atribuirte un hecho. Se te atribuye un hecho. Pero habrá que demostrarlo. Habrá que demostrarlo. A esto no se le atribuye esto. Se sospecha que ha hecho esto. Le estamos imputando, le estamos diciendo esto. Pero una acusación no existe hasta que el fiscal en un escritito dice: formulo acusación contra fulano de tal en base a los siguientes hechos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Estos hechos son esos que han quedado acreditados en la investigación y que los vamos a calificar. Son objeto del delito tal y cual. Por lo tanto, no hay no se finca nada. Es decir, incluso a veces los jueces te pueden llamar en calidad de testigos. No, ir a declarar a un juez no quiere decir que vayas ya pringado que vas a salir allí esposa. Puedes ir a declarar en calidad de testigo. Hay testigos que acaban siendo imputados, hay imputados que de imputados pasan a ser testigos. Es decir, que es verdad, que hay esta jerga que no se conoce. Y por lo tanto, la formación también, no me quiero olvidar, aquí en Cataluña hemos hecho ya del orden de 3 cursos de formación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, por cierto, bastante exitosos, en la cual acudieron un promedio de 60 periodistas, la mayoría jóvenes, que hacían noticia judicial y que durante una semana, pues en horario de mañana, porque claro, los periodistas también es un poco, vamos a hacerlo de 9 a 11 de la mañana o a veces por la tarde, pero eso dependía de si un día había una noticia importante que te quedaba solo en la sala, porque no te venía nadie, porque sabes cómo funciona el mundo del periodismo, pero si no, venían y era enriquecedor, y entonces se les explicaba pues qué son las diligencias previas, qué es la imputación, qué es el juzgado de guardia, qué es un sumario, etcétera, qué es un... y eso iba bien, pero es verdad que falta este tipo de esto. Y en cuanto a la información, los jueces tienen que informar, yo he informado, yo antes de hacer el... me tiré a la piscina, me tiré a la piscina pensando que no haber agua. En un momento, retrotraémonos al año 2001, yo me encuentro con el juicio de la farmacéutica Dolot y me encuentro con 200 solicitudes de acreditaciones periodísticas, 200. Evidentemente entre prensa gráfica, entre medios, yo aquello lo tenía que ordenar, además veníamos cruzamos el Mississippi, veníamos de un programa donde se había creado toda una conciencia popular tremenda, ¿no? Yo los convoqué a todos los medios de comunicación con los abogados. Los convoqué a los que quisieron venir. Vinieron del orden de 80 y tantos medios de comunicación, porque había medios que llevaban el reportero gráfico, el plumilla, que llamáis, ¿no?, que es el que escribe, etcétera, etcétera. Pero vinieron. Y entonces sentamos las reglas del juego. El señor va a ser un juicio muy mediático, va a ser un juicio que va a durar mucho, va a ser un juicio que va a tener, y allí estrenamos lo que ustedes ya saben que se llama la señal institucional. La señal institucional, que ahora se ha puesto de moda, que en definitiva es que hay un pool de televisión, una cámara de televisión o dos cámaras de televisión que están transmitiendo la señal fuera y que fuera tienen conexión de audio y vídeo todos. El juicio de la farmacéutica de Olot lo veían las señoras en su casa por la mañana mientras estaban haciendo la comida o estaban en casa, porque estaba siendo transmitido por tele Olot, lo estaba transmitiendo en directo. El juicio, no pasaba nada. Yo tenía un botón en el cual si había una declaración que no podía ser editada, yo apretaba el botón y automáticamente el realizador se quedaba sin señal. Eso se quedaba sin señal. Y quedaba sin señal todo el mundo. Y de verdad, yo la experiencia que tengo es que cuando hablas con los periodistas, cuando les haces razonar, cuando les explican las cosas, son buenos chicos. Todo obedece. Sí, señor. Y cuando tienen información. Otra cosa es que a veces pues la competencia hace que juguéis un poco con el criterio esto del tonto el último. Ya vi quién se entera antes, ¿no? Pues claro, que la noticia llega a todos a la vez y toda la publican a la vez no es noticia. Pero a ver, si la publico yo, pues el medio me dirá, coño, qué listo eres tú, ¿eh? Y sí que tienes el tipo de lo que te valida, se me la acaba, pero que esto tal, ¿usted qué me quiere decir de esto? ¿Sabes? Pero en fin, resumiendo, es verdad que hay que hacerlo así.